Interés en conocer el perfil laboral que necesitará la central de ciclo combinado que se reactivará en 2017. Presentadas las 16 actividades que copan la agenda de cultura en junio. Los secretos, danza invisible y el pulpo el 4 de agosto en la Plaza de Toros. Visita al Colegio de Puente Mayorga para hablar sobre obras pendientes. El jueves 2, jornada sobre las consecuencias del Brexit en el Peñón y en el Campo de Gibraltar. Bienvenidos al informativo del último día del mes de mayo 31, martes. Comenzamos ante la previsible reactivación a comienzos de 2017 de la antigua central de ciclo combinado nueva generadora del sur. El ayuntamiento está interesado en conocer las necesidades de, de la plantilla y qué formación laboral será la requerida por los dos grupos de generación que la componen. También se está recabando el apoyo de la AGI para poner en marcha en Puente Mayorga un centro de formación permanente de trabajadores de la industria. El alcalde Juan Carlos Ruiz Bois ha mantenido este martes una reunión con los responsables de la Nueva Generadora del Sur y con Manuel Doblado, quien además de director de Gas Natural Fenosa en San Roque, es presidente de la Asociación de Grandes Industrias de la AGI. Al término de la reunión, el primer edil ha recordado que Nueva Generadora del Sur está hoy dividida en dos grupos de producción de 400 megavatios previstos para operar de forma independiente y cada uno propiedad de los antiguos dueños de la central. Gas Natural con Genroque. Y CEPSA, con Puente Mayorga Generación. Existía una problemática histórica con las líneas de evacuación, las líneas de alta tensión, que afectan a estos dos grupos desde el inicio de la actividad de la pasada década. Finalmente, una sentencia de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligó a desmantelar su primera línea de evacuación. Ello provocó la paralización de la actividad y la aprobación de un ERTE que se ha mantenido durante dos años y que concluyó en febrero de 2016. Las autoridades pertinentes se han pronunciado a favor del nuevo trazado de alta tensión, por lo que es de esperar que pronto se cuente con una declaración de impacto ambiental favorable. A partir de ahí se está intentando reanudar la actividad para que se precisa aportar nuevos documentos urbanísticos. La idea es que se vuelva a poner en funcionamiento en enero del próximo año, después de que se realice toda la tramitación pendiente. Aparte de estas cuestiones, ya de por sí importantes para San Roque, ha declarado que la reunión han tratado otros temas que están pendientes de que se reinicie la actividad de generación eléctrica. Por un lado, un convenio en materia social, así como varias actuaciones urbanísticas pendientes. En tercer lugar, han evaluado cuáles son las necesidades de plantilla que puedan tener de cara al reinicio de la actividad. ¿Y cuáles serán los requisitos en materia de formación de los operarios que precisen? Esta cuestión la pueden compartir con la AGI porque en Manuel Doblado se unen las responsabilidades del director de gas natural en el municipio con la de presidente de la Asociación de Grandes Industrias, con el que ha hablado de las necesidades formativas de los operarios en el sector industrial y de la oportunidad de presentar proyectos para que cuenten con un centro de formación permanente en nuestro municipio, ya que aquí se ubica el 90% de la actividad industrial del campo de Gibraltar. Altar. Considera también que a través de la inversión territorial integrada se podría contribuir a la puesta en marcha, ya que este proyecto responde a sus objetivos. La inversión territorial integrada, la ITI de Cádiz 2014-2020, puede alcanzar más de 1.293 millones de euros, de los que 869 proveerían de la Unión Europea para poner en marcha proyectos que generen formación y empleo en la provincia, en los distintos sectores productivos. Para Ruiz Boy, San Roque tiene la paradoja de albergar uno de los principales polos industriales de España y de sufrir a la vez una de las cifras de desempleo que no corresponden con esta actividad. Un total de 16 actividades, una cada dos días, componen la agenda cultural del mes de junio en San Roque, que ha sido presentada por la Teniente de Alcalde de Cultura, Dolores Marchena, y técnicos municipales. Jornadas técnicas... Flamenco, cine, música, actuaciones juveniles, exposiciones de pintura y fotografía, actos académicos, conferencias e incluso una cata de vino en el Museo Municipal conforman el grueso de las actividades programadas. La teniente alcalde delegada de Cultura, Dolores Marchena, acompañada por el coordinador de Cultura, César Aldana, ha presentado en detalle las 16 actividades que conforman la agenda de cultura en junio. La responsable de Cultura comenzó agradeciendo a todos los que han visitado todos y cada uno de los espacios culturales y de las distintas actividades programadas a lo largo de todo este tiempo y muy especialmente en el mes de mayo. La edil recordó que ha supuesto todo un éxito de participación actividades como la de recreación histórica de la la ciudad, haciendo extensible su agradecimiento a la totalidad del pueblo y a todos los implicados de forma más directa. Según la concejal, el mes de junio tiene una agenda repleta de actividades con las diferentes opciones posibles para visitar el municipio a nivel cultural con la participación de diversos colectivos. Comienza precisamente con un colectivo y una colaboración con Trasdocar y Corazón en el Teatro Juan Luis Galeardo con un acto que tendrá lugar ya el día 1 de junio a las 12 de la mañana. Quiero comenzar, como siempre, agradeciendo a todo el público y a los espectadores que nos han visitado en el municipio de San Roque, en todos y cada uno de los espacios culturales y de las distintas actividades programadas a lo largo de estos meses y muy especialmente en el mes de mayo. Eh, gracias también por el éxito de participación en actividades, por ejemplo, como la recreación histórica a la que desde aquí... ...y por no extenderme nombre a nombre que debería... Eh, ...quiero hacerlo extensible... ...a la totalidad del pueblo de San Roque... ...y por supuesto... ...a todos los que han participado de forma más directa... Eh, ...pues haciendo que sea una de estas grandes citas que vamos a consolidar sin duda... en nuestro municipio... con una recreación histórica... que por supuesto en los próximos días vamos a empezar ya a preparar... para que todos aquellos que tengan la intención de colaborar y participar con la propia delegación de cultura que es quien dirige y pone en marcha como no podía ser de otra manera este proyecto pues se pueda sumar a los que lo han hecho posible en este año y por supuesto sea una cita pues tan grande y tan extraordinaria en este caso eh, como la que hemos podido vivir en el mes de mayo en San Roque, haciendo extensible, como decía anteriormente, a todo el pueblo de San Roque y a los que nos han visitado, pues vamos a centrarnos, a dar a conocer ya lo que va a ser la agenda del mes de, de junio. El sábado 4 y domingo 5 tendrá lugar en Pinar del Rey las quintas jornadas de montaña y espeleología organizadas por CES Escarpe de la Línea. El mismo sábado 4, el Teatro Juan Luis Galiardo acogerá desde las 9 de la noche un espectáculo flamenco, la gala fin de curso de la Asociación de Baile Flamenco Caña Azul y Aljibe. El jueves 9, desde las 7 de la tarde, el Teatro Juan Luis Galiardo acogerá la entrega de becas a los alumnos del IES Cadalso. El mismo jueves 9 se inaugura a las 8 de la tarde la exposición de pintura de Amparo López Cruz Herrera, que podrás verse eh, hasta el 30 de junio en la Galería de Arte Ortega Brú del Palacio de los Gobernadores. Por otro lado, la Galería de Arte Osvaldo Lobalzo, en Sotogrande, acoge del 10 al... 8 de julio, la exposición fotográfica Bestiarium, Retrato de las razas autóctonas españolas, del artista José Barea. La inauguración tendrá lugar el viernes día 10 de junio a las 8 de la tarde. El mismo viernes 10, a la misma hora, a las 8 de la tarde, el Teatro Juárez Galiardo acoge un concierto de la banda de música de la línea de la Concepción. La siguiente semana, del 13 al 18 de junio, el Teatro Juan Luis Galeardo acoge de lunes a sábado actuaciones de los talleres de la Universidad Popular dentro de la Feria del Arte. El miércoles 15 a las 8 de la tarde, el Museo Municipal de San Roque acoge dentro del ciclo de conferencias Aula Abierta, la charla de Salvador Bravo Jiménez Cartella y la romanización del estrecho de Gibraltar a través de una familia romana, los canuleios. La siguiente semana, el martes 21, miércoles 22 y jueves 23. El Teatro Juan Luis Galiardo acoge a las 7 de la tarde la entrega de becas de los IES Castilla del Pino, Hostelería y Mar del Sur, respectivamente. El sábado 25 a las 9 de la noche comienza en el Teatro Juan Luis Galiardo el Festival de la Canción Ligera, organizado por la Asociación de la Canción Ligera de San Roque. El 27 de junio a las 7 de la tarde la Sala Quimera del Palacio de los Gobernadores acoge una nueva edición, la décima, de cine de radio, con la proyección de la la película Breaker Breaker, el poder de la fuerza. La proyección y el posterior coloquio está organizado por la asociación Pro Museo CB. El miércoles 29 a las ocho y media de la tarde el Museo Municipal de San Roque acoge una cata de vino romano en el museo. Dentro del proyecto Baética de producción y consumo de vino en época romana. Por último, el jueves 30 de junio, el Teatro Juan Luis Galeardo acoge desde las 9 de la noche el Festival Flamenco de Fin de Curso de la Asociación de Baile Flamenco Vanessa Orrán. El próximo 4 de agosto, a las 10 de la noche, los amantes del pop nacional de los años 80 podrán disfrutar en la Plaza de Toros de San Roque de una noche inmemorable con un concierto de Los Secretos, Danza Invisible, con la animación del locutor radiofónico El Pulpo. Se trata de una iniciativa que cuenta con la organización de Pablo Producciones SL y la colaboración del Ayuntamiento de San Roque a través de la Delegación de Juventud que dirige el edil David Ramos. El jueves 4 de agosto actuará en la Plaza de Toros los grupos Los Secretos, Danza Invisible con la animación del de pulpo. En la presentación del concierto, la representante de Pablo Producciones, Sociedad Limitada, Almudena Castro, se mostró muy agradecida al ayuntamiento señalando que es un cartel hecho con bastante cariño y cuidado, esperando que a su vez tenga muy buena acogida. Estoy muy agradecida por, al ayuntamiento de San Roque por colaborar en, en este cartel para poder hacerlo. Eh, bueno, esta localidad es, bastante, es importante para mí porque he pasado parte de mis vacaciones en mi infancia y bueno, pues es un cartel hecho con bastante cariño y con bastante cuidado, así que espero que tenga una buena acogida. Por su parte, David Ramos apuntó que es el primero de un ciclo de conciertos que están poniendo en marcha desde la Delegación de Juventud y ha querido invitar a todos los vecinos a que acudan a la Plaza de Toros. Eh, presentar el concierto, que, el primero de los conciertos de este ciclo de conciertos de verano que estamos organizando desde la Delegación de Juventud. En este caso, traemos un concierto que lo trae a través de Pablo Producciones, al que quiero agradecer a Almudena que nos acompaña. El concierto que viene de amenizado y dinamizado por el pulpo y que nos trae los, los grupos de los años 80, los secretos de danza invisible. Invitar a todos los vecinos y vecinas a que acudan a, a ese concierto, a esa plaza de toro y esperemos que, que se llene, esperemos que el año que viene eh, tengamos eh, esa, esa buena sensación de que ha sido un triunfo y que, y que la Mudena se anime a, a seguir trabajando y a que seguir colaborando con el Ayuntamiento de San Roque. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz, ha comentado que desde la Delegación de Juventud se convoca una nueva actividad para el verano que se viene a sumar a la amplia oferta de eventos festivos y de ocio que se tiene el municipio, principalmente con la celebración de las distintas ferias de las barriadas y la Feria Real. El alcalde ha adelantado que pronto se anunciará otro tipo de actividades musicales que se desarrollarán en el municipio durante el verano, para contar con unos meses de julio y agosto con una agenda prácticamente completa. Y justo en la semana anterior a la feria de San Roque, para ir tomando cuerpo y amenizando esa semana previa, el jueves 4 de agosto vamos a celebrar un concierto en la Plaza de Toro, lugar emblemático, donde vamos a contar con un concierto de música de los 80, que espero que atraiga a numeroso público, tanto de San Roque como de los visitantes que contaremos durante este verano, y concretamente vamos a contar con el pulpo. Con Danza Invisible y con los Secretos. Creo que dos grupos conocidos por todos, que tienen un gran número de, de fans, que espero que nos acompañen en esa noche de agosto y que podamos disfrutar de ese concierto que viene, como digo, a sumarse a las numerosas actividades de ocio y de fiesta que bien se organizan desde la Delegación de Fiestas o bien desde la Delegación de Juventud. En los próximos días iremos anunciando otro tipo de actividades musicales que se van a desarrollar en el municipio de San Roque durante este verano, para contar con unos meses de julio y agosto, pues prácticamente de todos los días ocupados con una agenda completa, que es lo que queremos mantener para los vecinos y para las vecinas de San Roque fundamentalmente, y también para todos aquellos que nos visiten. Agradecer. A Pablo Producciones Sociedad Limitada, el que haya elegido San Roque para albergar este concierto. Y a disposición de todos quedan las entradas y espero que podamos ver una plaza de toros barrotadas disfrutando de estos grupos musicales. El concierto de los secretos, Danza Invisible y El Pulpo tendrá lugar el próximo 4 de agosto a las 10 de la noche. La apertura de puertas será una hora antes. En cuanto a la venta de entradas, se podrán realizar en el Bar Torres en San Roque, La Tetería en la línea, Cafetería Fortuna en los barrios, Discos Grammy y Boutique Yedo Algeciras e Invoca Torre Guadiaro y a través del portal Todoticket.es. Venta anticipada 23 euros en taquilla 27. Los Secretos es un grupo de música pop rock español fundado en Madrid y que ha desarrollado su carrera desde los años 80 del siglo XX hasta la actualidad. En 2015, tras dos años de trabajo, presentan el disco de versiones Algo prestado, donde homenajean a autores y canciones que les han inspirado en su carrera musical. Danza Invisible es un grupo español de rock, está considerado como una de las bandas que formaron parte del entramado de la renombrada movida madrileña durante los años 80 en España. Es originario de Torremolinos. Entre sus temas más conocidos se encuentran El Club del Alcohol, Sin Aliento, Sabor de Amor, Reina del Caribe, A este lado de la carretera y Naturaleza Muerta. Por su parte, Carlos Moreno, más conocido como El Pulpo, es un presentador de radio musical actualmente en la madrugada de la cadena Cope. De estilo vitalista y desenfadado, le suelen acompañar unas orejas de Snrek. En paralelo a su actividad radiofónica, Moreno ha desarrollado una carrera como showman y animador de todo tipo de eventos, no solo de la propia cadena musical como macroconciertos o giras, como en esta ocasión con Los Secretos y Danza Invisible. El área de gestión sanitaria del campo de Gibraltar dio este lunes la bienvenida a los 25 especialistas internos residentes que se incorporan a los centros sanitarios y hospitales de la comarca para su formación. Tutores, directores de unidades de gestión clínica y miembros del equipo directivo del área fueron los encargados de recibir a los nuevos profesionales en un acto desarrollado en el salón de actos del Hospital Punta Europa de Algeciras. Entre los 25 especialistas, en formación que se incorporan este año al área sanitaria campo gibraltareña. Hay 16 médicos, 7 enfermeras, una psicóloga y un farmacéutico hospitalario. El número de electores residentes en el campo de Gibraltar que debería ejercer su derecho al voto se ha incrementado en 331 personas con respecto a las últimas elecciones del 20 de diciembre. Un total de 206.269 votantes pueden acudir a las urnas el último domingo del mes de junio frente a los 205.938 que tuvieron derecho a hacerlo en la última convocatoria de elecciones generales celebrada en diciembre. Cuatro de los municipios de la comarca, Algeciras, Los Barrios, San Roque y Tarifa, han incrementado su censo electoral de residentes en España frente al descenso experimentado por Jimena, La Línea o Castellar de la Frontera. El cambio más significativo se ha producido en el censo electoral de residentes en el extranjero, que ha crecido en seis de las siete localidades, excepto los barrios de la comarca. El Supremo ha desestimado el recurso interpuesto por la Junta, la Mancomunidad y Sotogrande S.A. contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, por la que se autorizaba, tras varios recursos escalonados, las tarifas de agua de Sotogrande publicadas en 2011 y que suponían un aumento del 27%. La sentencia del Tribunal Supremo condena en costas a los recurrentes. El fallo judicial da la razón a la demanda de la entidad urbanística de conservación Parques de Sotogrande y la comunidad de propietarios de apartamentos Playa y Casas del Río del Puerto de Sotogrande, una vez que el fallo sea notificado a la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El fallo será firme y los vecinos podrán solicitar la ejecución de la sentencia con una refacturación que permita la devolución de los excesos cobrados en los recibos desde 2011 o con una compensación de los importes cobrados en facturas futuras. El sorteo de fin de semana de la 11 del domingo ha repartido 200.000 euros en Torre Guadiaro, donde José Antonio Pérez Rodríguez, vendedor desde 2006, ha vendido 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno en esta barriada sanroqueña. En concreto, el vendedor ha llevado la suerte a un bar de la carretera de Torre Guadiaro, donde ha vendido los 10 cupones a clientes con necesidad. Es la quinta ocasión en la que José Antonio Pérez da un premio mayor de la 11 en 10 años. San Roque depende administrativamente de la sede de la ONCE en la línea de la Concepción, que cuenta con 158 afiliados a la ONCE de las 720 personas ciegas y deficientes visuales que hay en la comarca del Campo de Gibraltar. La Delegación Municipal de Educación tiene previstas obras menores en el CEIP Sagrado Corazón de Puente Mayorga. Para establecer prioridades a la hora de acometer los trabajos, se ha mantenido una reunión con la dirección del centro. Hay previstas en el Colegio Sagrado Corazón de Puente una serie de obras menores por parte de la Delegación de Educación. En el encuentro participaron la Concejal de Educación, Belén Jiménez, y la Teniente de Alcalde Delegada de la Zona de Bahía, Mónica Córdoba. Jiménez indicó que querían sentarse con la dirección del colegio para determinar los trabajos que quedan pendientes y presentar los proyectos en los que se está trabajando a raíz de la visita que realizó al centro a principios de mandato con un técnico de urbanismo. Se trata de ver cuáles son viables porque había algunas obras mayores que se han trasladado a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía y no las considera posibles por el momento, ya que se trata de un almacén y no de trabajos que tengan que ver directamente directamente con la escolarización. El Sagrado Corazón, realmente lo que hemos hecho es igual que, que en el colegio Santa Rita, eh, sentarnos hoy con, tanto con la dirección, con, vamos, sentarnos con la dirección del centro para que para determinar los trabajos que quedaban pendientes y, y presentarles los proyectos que hicimos en su día con, con el técnico de urbanismo y candelarizar lo que, los trabajos y ver. ...los que son viables y los que, que hasta ahora no, no han sido viables... ...porque son eh, cuestión de obras mayores... ...que aún habiéndoselo trasladado también a la, a la delegación... ...pues que no se trata en sí como un, como un proyecto... Para, ...para hacer cabida al aumento de escolarización... ...sino que era, se trataba de un almacén... ...y que en este momento pues que no, no es viable... ...no quiere decir que en un futuro no lo sea... ...actualmente no" pero dentro de los que hay viable, pues calendarizarlo y ver en qué, en qué meses van a ser mejor para, para llevarlo a cabo y, eh, y el presupuesto también para que veamos también meterlo en este presupuesto en el siguiente. En la misma línea se expresó la teniente de alcalde de Bahía, Mónica Córdoba, quien mostró su compromiso por colaborar con la comunidad educativa del Sagrado Corazón a la hora de hacer el seguimiento a estos trabajos. Sí, en el día de hoy hemos tenido encuentros no solo con el Colegio Santa Rita en Campamento, sino también con el Sagrado Corazón de aquí de Puente Mayorga, que también ellos nos han presentado distintos proyectos que estamos estudiando desde la Delegación de Educación para ver si pueden ser viables o no a través de este departamento. El próximo 23 de junio la ciudadanía británica decidirá en referéndum si el Reino Unido se mantiene en la Unión Europea o si sale de ella, una salida que se conoce como el Brexit. Para analizar las implicaciones que el Brexit podría tener en Gibraltar y sus consecuencias en la comarca, el próximo jueves 2 de junio el Palacio de los Gobernadores acogerá una jornada informativa organizada por el Ayuntamiento de San Roque y por el Área de Cooperación Internacional de la Diputación de Cádiz. El alcalde y vicepresidente de la Diputación, Juan Carlos Ruiz-Boix, ha presentado esta jornada. Explicó que en el Reino Unido existe un debate sobre el Brexit o lo que es lo mismo, sobre una continuidad como miembro de la Unión Europea o su posible salida. A este lado de la verja valoran no lo que haga el Reino Unido, sino en cómo afectaría esta decisión en la colonia de Gibraltar. Recordó que la colonia está unida al campo de Gibraltar y tiene más de 8.000 vecinos y vecinas que acuden diariamente a trabajar al Peñón. Por eso quieren conocer cuáles son los efectos que tendría el referéndum del 23 de junio y que se celebrará solo unos días antes de las elecciones generales españolas. En este caso, la colonia de Gibraltar está unida al campo de Gibraltar y tenemos pues, más de 8.000 vecinos y vecinas de la comarca que acuden de forma diaria a trabajar a la colonia de Gibraltar y por tanto queremos conocer cuáles son los efectos que tendría el que en las elecciones de ese 23 de junio justo además la misma semana en la que en nuestro país tendremos elecciones al gobierno central qué efectos tendría el que el Reino Unido finalmente decidieran los ciudadanos del Reino Unido salir de la Unión Europea y por tanto que se dé eh, lo que sea Llamado o lo que se ha denominado Brexit. Entendemos que hay efectos que serían de forma inmediata en la comarca del campo de Gibraltar y lo que vamos a, a conocer cuáles son esos efectos. Muchos apuntan a que esos efectos puedan ser negativos, así nos lo trasladó en la última visita que tuve por parte del ministro principal de Gibraltar, del señor Picardo, y hay que señalar que, por ejemplo, en la colonia de Gibraltar, tanto el grupo de, político del Gobierno como los grupos políticos de la oposición, todos en este caso de forma unánime, están defendiendo la inclusión, la permanencia del Reino Unido dentro de la Unión Europea y, por tanto, que Gibraltar tenga las mismas condiciones que hoy en día tiene de participación en el espacio Schengen y de participación en la Unión Europea. Entendiendo que el diálogo y la comunicación es lo que necesitamos, creemos. Que este debate y esta decisión que tomará el pueblo de, del Reino Unido, pues va a afectar de una forma muy directa a posiblemente más de 8.000 campos de y, y por tanto entendemos que este tema es de actualidad y vamos a tratar de que tengamos pues el mayor número de participantes y hacemos un ofrecimiento a que aquellos empresarios, pequeños y medianos empresarios que tienen relaciones con Gibraltar, que quieran acudir a conocer estas posibles consecuencias, pues participen y están invitados todos a partir del día 2 de junio de las 10 de la mañana en el total de todas las conferencias que se van a celebrar en el horario de mañana. Invitamos también a todos los responsables de las distintas administraciones públicas de la comarca del campo de Gibraltar para que puedan también conocer algunos de los fundamentos que ofrecerán eh, los participantes de esta jornada y que podamos debatir y en el fondo pues conocer qué ocurriría en función del resultado de ese 23 de junio en el Reino Unido. Sobre estas cuestiones van a girar los distintos encuentros y conferencias de trabajo de esta jornada del próximo jueves 2 de junio. Contarán con la participación de representantes del Grupo Transfronterizo, tanto de la parte española como de la gibraltareña, entre ellos su presidente, que además es líder de la UGT en la comarca, Ángel Serrano. Como creen que la decisión que tome el pueblo del Reino Unido va a afectar de una forma muy directa a estos más de 8.000 campos gibraltareños, según el alcalde van a tratar de que esta jornada tenga el mayor número de participantes a los que también invitan a todos los responsables de las distintas administraciones públicas del campo de Gibraltar para que puedan conocer también algunos de los fundamentos que ofrecerán los participantes y puedan saber qué ocurriría en función de los resultados del referéndum. La inauguración de la jornada está prevista para el jueves 2 a las 10 de la mañana con la participación del alcalde Juan Carlos Ruiz Boix, de Irene García, presidenta de la Diputación de Cádiz, y de Ángel Gavino, subdelegado de la Junta de Andalucía, en el campo de Gibraltar. Tiempo ahora para unos consejos. Volvemos enseguida. El Centro de Educación de Adultos CEPER Albalate, en la calle Almoraima, junto a Correos, abre entre los días 1 y 15 de junio el plazo de solicitud para la obtención de los estudios de formación básica, inglés básico, español para extranjeros, informática básica y educación secundaria. Este miércoles se abre el plazo de solicitud para la obtención de títulos del Centro de Adultos. La concejal delegada de Educación, Belén Jiménez, ha animado a informarse de esta oferta educativa a todas las personas que deseen retomar los estudios, en especial de formación básica y secundaria. Indicó que estos conocimientos son imprescindibles en el mundo en el que vivimos, especialmente a la hora de buscar un empleo. En cuanto a formación básica, consta de dos niveles y tiene horario de mañana o de tarde. No se trata solo de aprender a leer y escribir, sino también para ayudar a las personas que no saben expresarse por escrito correctamente a la hora de rellenar escritos y corregir faltas de ortografía. Además imparten conocimientos de geografía, historia, patrimonio, medio ambiente y operaciones básicas de matemáticas mediante la resolución de problemas con ejemplos reales. Sobre inglés básico, se dirige a personas que no saben este idioma y quieren aprenderlo, así como a los que tienen algún conocimiento y quieren perfeccionarlo. También se impartirán tutorías de apoyo de los niveles 1 y 2 para los alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, para lo cual deben estar matriculados en la misma previamente. Asimismo, se podrá estudiar español para extranjeros, dirigido a personas que no conocen nuestro idioma y se establecen en España. El grupo de informática básica se dirige a personas que desean comenzar a manejarse con el ordenador y se les explica cómo realizar escritos, presentar cartas, realizar hojas de cálculo o buscar información en internet. También para los que quieren perfeccionarse en el manejo de la informática a nivel usuario. En cuanto a educación secundaria, se impartirá de manera semipresencial, consta de dos niveles y se trabajará a través de la plataforma educativa de la Junta de Andalucía. Se impartirá en San Roque colaborando con dos institutos de adultos de la comarca, el IES Cursal de Algeciras para el nivel 1 y el IES Menéndez Tolosa de la Línea para el nivel 2. Se realizarán exámenes y sus respectivas recuperaciones. Los alumnos podrán matricularse de los tres ámbitos o de los que deseen, en función de sus perspectivas de aprobar. El título se podrá obtener presentándose a un máximo de tres ocasiones. Al ser una enseñanza semipresencial, los alumnos pueden acudir al centro sanroqueño o al Instituto, aunque la ventaja del CEPER Albalate es que el horario de clases es más amplio lo que garantiza una ayuda más personalizada. En el caso del Nivel 1, que corresponde a los alumnos que no tienen graduado escolar, no tienen aprobado el segundo de ESO, no se haya aprobado el Nivel 1 del Programa de Garantía Social, la solicitud se puede presentar del 1 al 15 de junio en el IES Cursal de Algeciras o del 1 al 14 de junio en el CEPER Albalate de San Roque. En cuanto al Nivel 2, para los que tengan graduado escolar, hayan aprobado segundo de eso, aunque no tercero o segundo, el plazo es del 1 al 15 de junio en el IES Menéndez Tolosa de la línea o del 1 al 14 de junio en el CEPER Albalate. Operarios de la Delegación de Obras y Servicios han realizado trabajos en la barriada de Taraguilla para la eliminación de barreras arquitectónicas. Concretamente, se han llevado a cabo sendas, rampas en la calle Jardines y en el centro de día de la tercera edad para facilitar el acceso a personas discapacitadas, además de que en el mismo edificio se ha habilitado un servicio para este tipo de usuarios en la planta baja. El teniente de alcalde delegado de Obras y Servicios, José Antonio Rojas, y la concejal de Igualdad y Asuntos Sociales y presidenta del Consejo de Personas con Discapacidad, María Teresa Benítez, Inspeccionaron el resultado de unas obras para la eliminación de barreras arquitectónicas en Taraguilla. Hay que recordar que la solicitud de estos trabajos se canaliza a través del citado consejo, en el que están representadas las distintas asociaciones del municipio que atienden a personas con discapacidad. José Antonio Rojas indicó que la barriada de Taraguilla han llevado a cabo unas rampas para que las personas con discapacidad puedan acceder mejor a la calle Jardines y al centro de día. Recordó que el equipo de gobierno se ha fijado esta misión de ir eliminando las barreras arquitectónicas de todo el municipio, priorizando las que afectan de manera más directa a las personas con discapacidad y las que se encuentran en edificios públicos. Pues nada, un, eh, un municipio como el nuestro, con muchas dificultades eh, orográficamente, lo que estamos intentando es eliminar barreras arquitectónicas. No hemos venido esta, en esta ocasión a la barriada de Taraguilla y en calles eh, jardines. Y lo que es el centro de día, hemos hecho unas rampas para facilitar a los discapacitados de la zona eh, que se puedan, mover, eh, se puedan me mover mejor. Además, en el centro de día de Taraguilla hemos habilitado eh, el servicio de la parte baja para que los discapacitados, los que lleguen allí con silla de ruedas, puedan usar el servicio de abajo y no tengan que hacer uso de, de la planta superior. Este equipo de gobierno, esa es la intención que tiene y poco a poco iremos intentando eliminar el máximo de barreras arquitectónicas que tiene nuestro pueblo. Y ahora los deportes. El Club Deportivo San Roque Benjamín se mide en casa del Juventud de Palmones este viernes a las 7 y media de la tarde. Este encuentro, de ser empatado, supondrá el ascenso de categoría de estos pequeños rojillos. El San Roque Benjamín está solo a un paso de poder ascender de categoría y lo intentará este viernes a las siete y media de la tarde en casa del Juventud Palmones. En el partido de ida, el San Ro venció por dos a uno, por lo tanto, le valdría a los chavales con solo empatar el encuentro de vuelta con los barreños, lo que supondría todo un logro, ya que se llegaría al máximo estatus de la categoría a nivel provincial. El pasado domingo se celebró la segunda fase y la final de la Liga Regional Individual Al Andalus de Gimnasia Rítmica en su modalidad individual. Las sanroqueñas se trajeron un oro y cuatro medallas de plata. El domingo tuvo lugar la segunda fase y final de Liga Regional Individual Al Andalus de Gimnasia Rítmica. El torneo tuvo lugar en el Pabellón Deportivo de Cártama en Málaga y en él han participado gimnastas de numerosos clubes de Andalucía. El Club Rítmica San Roque ha participado con seis gimnastas consiguiendo un éxito rotundo con excelentes resultados. Así, Bethany Macías, de la categoría Benjamín B, fue segunda clasificada en la segunda fase y plata en la general. Paula Mena, Benjamín A, fue primera clasificada en la segunda fase y oro en la general. Mariluz Ruiz, en Benjamín A, fue segunda en la segunda fase y plata en la general. Martina Perles, en la categoría Levina, fue segunda en la segunda fase y plata en la general. Y María Muñoz, de Infantila, fue plata en la general. La representante en el nivel de copa, Yumara Gómez, hizo un extraordinario ejercicio, pero una lesión le impidió participar en la primera fase, con lo cual no tenía opciones de conseguir podio. El club sanroqueño ahora concentra su trabajo para la final nacional de promesas de la gimnasia rítmica que tendrá lugar el 11 y 12 de junio. Pablo Herrera y Adrián Gavira se han quedado a las puertas de las semifinales del Grand Slam de Moscú y no podrán revalidar el oro conseguido la pasada temporada en el mismo torneo. Los españoles han estado a un gran nivel durante todo el campeonato, pero en cuartos de final han cedido ante los americanos Jeb Patterson una de las parejas favoritas por 2 a 1 con parciales de 17-21, 21-13 y 14-16. La dupleta Herrera-Gavira de Volei ha sucumbido en semifinales del Gran Slam de Moscú. Según declaraciones del sanroqueño Adrián Gavira no ha podido ser. Han estado bien en bloqueo, defensa y saque, pero sin regularidad en el side out. Se preveía un encuentro intenso y exigente en la pista central como finalmente ha sido. Las dos parejas llegaban en un buen momento de forma y querían ganarse una plaza en las semifinales a toda costa. Han empezado golpeando primero los americanos tras llevarse un ajustado primer set 17 a 21 para después protagonizar un bajón que ha sido aprovechado por los españoles para empatar 21 a 13. El partido quedaba por resolverse en el tiebreak donde Jeep Patterson han estado más acertados que sus rivales para llevarse el triunfo. Ha sido una lástima porque lo tenían bien encaminado, lamentaba Herrera. Herrera Gavira finalmente han perdido por 16 a 14 y han quedado apeados de las semifinales, pero pese a todo el balance es bueno. El sanroqueño ha reconocido que aunque no alcanzasen las semifinales, se van muy contentos con el nivel de juego que han mostrado. Esta semana el dúo nacional afronta la final del Campeonato de Europa en Biel. El equipo Midas Bodegas Muga se ha proclamado campeón del quinto torneo La Quinta de Polo en la temporada de primavera 2016 de Santa María Polo Club. En una mañana de domingo llena de polo y diversión en las canchas del río de Santa María Polo Club. Midas Bodega Muga es el campeón del torneo La Quinta de Polo en Santa María Polo Club. La quinta edición del torneo no ha defraudado este domingo y el numeroso público ha disfrutado de un día memorable donde el deporte y toda la animación de este torneo ha estado como siempre a la altura. La mañana comenzó en la cancha 2 con el partido disputado entre las formaciones de Dileto Chesterton y que Doñana Maderas. Un encuentro que se saldó por seis goles a tres y medio para la segunda formación compuesta por Niklas Johansson, Jamie Lejardi, Pedro Beca y Ramón Amarilla. A las 12, las gradas y palcos de la Quinta estaban llenos para disfrutar del partido de Octogono Silex y la Quinta Cazenove, que se saldó con victoria de este último por 4 a 3. Este equipo ha mantenido durante todo el torneo un excelente nivel de juego, perdiendo solo un encuentro previo contra la formación de Puratapa, una de las más fuertes del torneo. Por último llegó la esperada final que ya se adivinaba reñida y dura. En esta quinta edición se enfrentaban los equipos de Midas Bodegas Muga contra Pura tapa Sotorrental, un partido que enfrentaba a los jugadores con cuatro de handicap que llevan siendo rivales todo el año, como Mario Gómez en la formación ganadora y Diego Gallego en el equipo de Pura tapa Sotorrental. El partido ha estado parejo durante los cuatro chukers, con un 8 a 8 que ha forzado un chuker suplementario. Un magnífico gol de Mario Gómez en el quinto ha dado la victoria de la final al equipo Midas Bodega Muga por un ajustadísimo 9 a 8. Y tras la entrega de premios, la fiesta ha continuado con un típico asado argentino para los asistentes de la mano de la parrilla La Quinta. El tiempo sigue estable, más cerca ya del verano. Vamos a conocer la previsión para este miércoles. El tiempo previsto para este miércoles seguirá con cielos despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 16 grados de mínima y los 25 de máxima. El viento será de levante moderado. Vamos ahora con los principales titulares. Se los recordamos ahora aquí en Canal San Roque. Interés en conocer el perfil laboral que necesitará la central de ciclo combinado que se reactivará en 2017. Presentadas las 16 actividades que copan la agenda de cultura en junio. Los secretos, danza invisible y el pulpo el 4 de agosto en la Plaza de Toros. Visita al Colegio de Puente Mayorga para hablar sobre obras pendientes. El jueves 2, jornada sobre las consecuencias del Brexit en el Peñón y en el Campo de Gibraltar. Eso ha sido todo. Más información ya el próximo mes, o sea, a partir de mañana, día 1 de junio, pero también podrán seguir siendo informados en sanroque.es y multimedia sanroque.com. Hasta mañana, que pasen una fecha.